Debido a la falta de empleo que existe en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, que preside Luis Alor Colín, nos mencionó que esta dependencia gestiona las organizaciones adheridas a la CNOP en este municipio. Además, nos dijo que en conjunto con otras dependencias apoya al sector más vulnerable en esta localidad. Lo principal de todos es la falta de empleo. Nosotros, como representantes del sector popular, pues tenemos a organizaciones vulnerables adheridas a nosotros: ambulantes, betuneros, tortilleros, mototortilleros, estilistas. Un mismo fin, o sea, la falta de empleo dentro de la región, la verdad que es lo que carecemos todos. Nosotros, como oficina de gestión, pues cuando llegan a requerir algún tipo de ayuda, pues nosotros tratamos de gestionar, porque esa es la palabra, de llevarlos con las personas que le pueden resolver los problemas, ¿no? Y si nosotros se los podemos resolver inmediatamente, pues nosotros también tenemos afortunadamente amigos que nos brindaron o nos brindan su atención, sus oficinas o su dependencia para poder resolver los problemas que vengan las personas a solicitarnos a nosotros. Mire, nosotros estamos apegados a lo que nos manda nuestra dirigente estatal, la licenciada Guadalupe Porras David. Ahorita tenemos el proceso de reafiliación y ellos tienen el proceso de actualización de los padrones que existen en todo el estado. Se está comprometiendo la licenciada Guadalupe Porras a traerles sus nombramientos actualizados de cada uno de las organizaciones que se han sumado o que ya están en existencia dentro de los padrones a nivel estatal. Por otra parte, el entrevistado nos mencionó que se están bajando programas para ayudar a la ciudadanía, además que se están implementando brigadas médicas en diferentes puntos de la ciudad. Pues más que nada hablar con las dependencias o las industrias o fuentes de empleo que existen aquí en Cosoleacaque. Créanos que por parte del partido ustedes están bajando varios programas, la entrega de láminas de cemento, de tinacos de agua a bajo costo, que lo está manejando directamente el partido, pero como nosotros, como sectores adheridos a ellos, también tenemos el enlace hacia ese tipo de programas. Existen también programas de atención bucal, de la vista, exámenes de la vista, y tenemos abierta la dependencia. Cuando llega algún problema de ese tipo, nosotros nos comunicamos directamente con la licenciada Guadalupe Porra y ella ya nos manda o nos autoriza ir a ver a diferentes dependencias o mandarnos el recurso para poder hacerle frente a los problemas, claro, con su respaldo, claro está, con sus problemas. Hemos solicitado sillas de rueda a las dependencias o a los, en nuestro caso, a nuestras autoridades, siempre y cuando asentados de que serán entregados en tiempo y forma y a las personas que en verdad lo necesiten. Para TVS Noticias, tvsureste.com.